Pues estamos aquí en el barrio de la Villa o Almedina de Olvera. Aquí, como podéis ver, está la muralla árabe, que en sentido circular formaba en el siglo XII lo que era esa Almedina o ese primer barrio de Olvera. Aquí estamos en la calle Mirador, donde, como podéis ver, hay unas vistas espectaculares y, sobre todo, vemos un monumento natural protegido, que es el Peñón de Zaframagón. El Peñón de Zaframagón es una reserva natural donde anida la mayor colonia de buitres leonados de toda Andalucía. Está inmerso en la Vía Verde de la Sierra. Es una ruta muy bonita que os animo también a visitar, que son 36 kilómetros que la podéis hacer o bien de forma senderista o bien a caballo o en bicicleta. Os va a sorprender, hay estaciones que son alojamiento y restaurante y la verdad que merecen mucho, mucho la pena de visitarla también. Desde aquí tenemos una vista espectacular, rodeada de olivos, que es la principal riqueza de la zona, donde tenemos el mejor aceite de oliva de toda la Sierra de Cádiz. Pues estamos aquí en la calle Manco, en pleno barrio de la Villa de Olvera, y nos hemos parado aquí un momentito para ver qué peculiar es la calle, porque el barrio de la Villa se caracteriza por tener callecitas angostas, pendientes, con muchos recovecos, con muchas albarradillas y que encaladas de ese blanco que queda tan bonito en los pueblos blancos, y habitada por una gente maravillosa. Esta gente es una gente de pueblo, gente muy servicial, gente que le encanta que los turistas paseéis por sus calles, que le digan qué bonitas están las macetas o qué bien huele sus potajes cuando lo están cocinando. La verdad que es un barrio con mucho sabor, con mucho encanto y lleno de muy buena gente. Este barrio está lleno de historia, una historia que sigue latente en nuestros días. Aquí vemos un torreón, uno de los torreones, porque para que os situéis en este barrio era de sentido circular y estaba rodeado de murallas y torreones. Esos torreones, pues siempre había una guarnición permanente defendiendo lo que era la Almedina árabe. En este caso estamos aquí parados delante de la Torre del Pan. Esto fue en su día una taona y que hoy conserva pues ese sabor que de antaño disfrutaban todos sus habitantes. Si nos vemos hacia atrás, donde estamos ahora mismo, podemos ver unas vistas espectaculares, preciosas, de toda lo que es la Sierra de Líjar. Vemos pueblos tan importantes dentro de la ruta de los pueblos blancos como Zahara de la Sierra y El Gastor. Y después, pues en sentido circular, vamos a ir rodeando pues esa Almedina, que vamos a desembocar en la calle Carnero, también llena de historia, que está en la misma calzada que nos conduce de nuevo a la Plaza de la Iglesia, donde están los dos monumentos más interesantes y más importantes de Olvera, el Castillo de Olvera y Nuestra Señora, la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación. Solo nos queda invitaros a este barrio lleno de sabor, lleno de buena gente, lleno de rincones preciosos, con sus recoletas, con sus albarradillas, que conozcáis lo que es una albarradilla, que conozcáis esas calles que es una encrucijada de caminos y que veáis también los nombres tan típicos que tienen estas calles, ¿vale? Que lo descubráis, no os digo más, quiero que lo descubráis vosotros y que con ese saborcillo que os va a dejar vais a ir encantados. Venga, muy bien, gracias. Bienvenidos a Olvera, soy Paqui Carreño, gerente de la Oficina Municipal de Turismo de mi localidad, y aquí estoy en la Plaza de la Iglesia, donde es una vista estupenda, donde emergen los principales monumentos de Olvera.
Aquí, como podéis ver, tenemos el castillo a nuestras espaldas, un castillo que es del siglo XII, es de raíces árabes, después tiene muchas influencias cristianas, pero como podéis ver, es un gran castillo que está sobre una roca caliza de 623 metros sobre la altura del nivel del mar. El castillo de Olvera, como podéis ver, es un castillo defensivo, que en él hay unas partes propias pues muy bonitas, porque desde arriba podemos divisar hasta tres provincias, ¿vale? Y el viajero, el turista que viene aquí a Olvera, una vez que está en lo más alto del castillo, puede sentirse como el rey o la reina de toda la sierra de Cádiz, ¿no? Nos encontramos en la entrada del castillo, que es muy, muy curiosa, porque la gente no da crédito que sea como una casa normal que emerge aquí en la plaza de la iglesia. Entonces, claro, cuando le decimos que la entrada está justo donde pone castillo medieval, no dan crédito porque parece pues una casamata. Cuando tú entras y abres, puedes ver que ya hay muchas connotaciones árabes del origen de nuestro castillo. Tenemos una fuente que es muy bonita y nos lleva, nos evoca a esa época, ¿no? Ese tiempo de donde los moros vivían y convivían en nuestra localidad. Pues una vez que estamos aquí en la Plaza de Armas, podemos divisar, pues mire, podemos divisar pueblos tan importantes como Zahara de la Sierra, Pruna, que es la provincia de Sevilla, Málaga, toda la serranía de Ronda. Y aparte, pues podemos divisar pues, el paso de ronda, las características propias del castillo defensivo, como este paso de ronda tan importante. Tenemos la muralla, tenemos dos aljibes, que uno de ellos nos proporcionaban el agua a cuando vivían aquí arriba los moros y cristianos, después en su conquista. Y tenemos unas escaleras de tambor. Y la verdad es que es muy, muy interesante. En el paso de ronda es donde siempre había una guarnición permanente, vigilando toda la serranía, toda la sierra, tanto de Cádiz, Málaga y Sevilla, pues eso, por las posibles invasiones que recibían muy frecuentemente. En la conquista del castillo de Olvera, como podemos ver, tiene muchas influencias cristianas, pero en su momento, cuando estaba a final del siglo XII, cuando los moros eran dueños de este gran monumento, después en el 1327, cuando Alfonso XI se dirigió con su hueste sevillana a conquistar nuestro castillo, pues una vez que fue derrotado, digamos, todo lo que es el ejército musulmán, pues ellos se hicieron cargo de nuestro castillo. Una vez que ellos ya se asentaron en él, pues evidentemente pusieron sus señas de identidad y tiene muchas influencias cristianas. O sea que aquí es un castillo donde está entre moros y cristianos y donde podéis sentirse pues, los reyes de la Sierra de Cádiz. Pues solo me queda deciros que Olvera estaría encantada, todos sus habitantes y Olvera en sí, en que vinierais, nos visitarais y contemplarais in situ todo el gran potencial monumental que tiene Olvera. Este castillo merece que lo visitéis. Ya os digo que os va a sorprender desde cualquier punto de vista de Olvera. El castillo os ofrece una panorámica distinta y una vez dentro os sorprenderás aún más.